Pues aquí estamos de nuevo, señores, como les prometí, buenas tardes. Y vamos a continuar. Como ya les expliqué las semanas pasadas, y quisiera de todo corazón, pues reflejar lo mejor posible en este último programa referente a nuestro traje tradicional. Y veamos aquí, señores, que vuelvo a repetir esta gran fotografía de la señorita Isabel Medina, que en realidad, pues para nosotros hoy es una gran documentación para hablar el tema y tener este, este cuadro de la señorita isabel medina que más vale una imagen que el mil palabras. por eso esta es una gran documentación que hace tres años hemos tenido la esa valentía de, de, de seguir luchando y encontrar esta foto sin saber que existía. Es muy importantísimo de que tener documentación y hablar los temas de este traje que hoy también quisiera aclarar con, mejor, mejor, eh, con ese mejor valor de realidades que hay que luchar por lo nuestro y seguir luchando. Señores, aquí tenemos esta fotografía y quisiera, cuántas cosas no olvide de ir por la feria de artesanía que ya, ya empieza a moverse este año, y si alguien quiere una pequeña fotografía para tener este recuerdo y esta documentación, la Asociación de Artesanos Manos Magorera allí estará presente en esa feria. Pero en fin, vamos a hablar de todo un poco porque nos faltan todavía detalles de nuestro traje tradicional. Ustedes recuerdan muchos grupos folclóricos, representaciones... En, dentro de nuestra isla como fuera, porque en realidad la farda que lleva debajo, vean ustedes cómo es realmente, aquí tenemos la placa que un día la Feria de Artesanía repartió a todos los colaboradores de la feria. Entonces era dedicado a los trajes tradicionales. Y vean ustedes la falda que es con cintas pegadas cintas pegadas. Hay unas dudas, pero también hay unas realidades de gente que conocieron bien lo que era un traje típico y lo que era trabajar por ese trabajo que había que realizar y representar a Fuerteventura. Son muchos los grupos folclóricos como el Grupo de la Oliva y otros grupos más, Mazorata y todo, pues desde hace muchos años tienen las faldas con las cintas pegadas, cintas pegadas en el refajo de abajo que es negro y cintas pegadas que, que simboliza que es representar tenemos ese comentario desde hace muchos años que se realizó de esta forma porque no se conseguía telas de rayas para hacer ese esa falda que iba debajo del calado en el traje pero realmente pues antiguamente como vemos en todas las islas los trajes llevan fardas rayadas y tejidas al telar. Nuestro traje también antiguamente, las majoreras tejían, pero cuando se realizó el traje y se preparó el traje en el año 36 para representar a Fuerteventura, no se conseguían telas rayadas. ¿Y entonces qué se hizo? Pues pegarle cinta para representar a esa, a esa tela que se hacía en el telar. Y así muchos grupos hoy, desde aquel entonces, muchos grupos hasta hoy la han llevado de esta forma. Y hay otros grupos ya hoy, como antes, hace pocos años, de comprar telas rayadas y ya de fabricación y completar el traje de esa forma. Porque ya no se teje ni se tejía, de hace muchos años no se tejía en Fuerteventura las telas rayadas. Veamos, señores. Que quiero presentarles a ustedes una falda rayada, una falda rayada de primero de siglo XX, que la usaba la majorera debajo de la falda de trabajo, de la, del traje de trabajo, para abrigarse entre las enaguas y la falda del vestido. Y vean ustedes que esta tela se usó. La usó una campesina, la señora que a mí me enseñó a hilar en tuineje, llevaba esta falda debajo de la falda. Y vean ustedes, pero no es tejida, es comprada de raya y la usaba la majorera. Y esto es un testigo más que yo guardo para, para poder ver de que la majorera debajo usaba la tela rayada en la falda del rafajo. Señores, es muy importantísimo. ¿Y qué ha hecho yo como tejedor? Pues muy bien, ¿qué ha hecho? Pues esta misma falda que es de tela, pues la he sacado en el telar, sentándome al telar porque soy tejedor y para aportar mi granito de arena a nuestro traje tradicional. Vamos a ver esa tela que en realidad he hecho yo en el telar. Vean ustedes que he sacado una copia. Lo que pasa que aquí está muy estropeada y usada, pero aquí está bastante nueva y sin estrenar porque está el corte de una falda para hacer la falda. Yo ya tengo una hecha y quiero hacer otra para llevarla como muestra a las Ferias de Artesanía. Que es importante que los que van por la feria. conozcan también así mismo como estoy aquí en el programa de televisión Agua Cabra transmitiendo esto cuando voy a la feria también me gusta a los visitantes transmitir nuestras tradiciones y aquellas que están olvidadas pues bien vamos a seguir <laughs> a seguir porque tenemos entonces yo debido a todo eso de que antiguamente las tejedoras hacían fardas de raya para vestirse yo he sacado un diseño en el telar Majorero. vean ustedes también de este color de tela y las rayas de colorido he sacado tres faldas tres faldas que he vendido a gente que quieren valorizar el traje de fuerteventura y llevarlo lo mejor posible de tradicional tejido al telar porque hay que pasar hebra por hebra y entonces se tiene un, un costo más elevado pero tenemos la realidad de ese telar que nos dejó grandes recuerdos y nos dejó grandes trabajos, que era arte, y ese arte no debemos de perderlo. Pues muy bien, yo también he querido, porque también hay otro traje, podemos decir, hay otro traje que se conoce muy poco, que es el manto Saya, por el pintor Fierro de la Palma. Este traje... Tan solo hay un traje único en toda Fuerteventura. Porque claro, es costoso, es costoso de calado, porque es de manto salla. Y también yo he querido hacer exactamente la falda rayada que el pintor Fierro de la Palma pintó las rayas. Yo he querido hacerla exactamente en el telar, igual como él la pintó, sin modificar nada. Aquí tenemos, señores, esa falda que el pintor Fierro pintó en el manto Saya. El manto Saya, si ustedes vieron la bodega de Julián, la última chica que entró en camello llevaba una falda como esta. Como en realidad, exactamente lo vuelvo a repetir, según el dibujo del pintor Fierro de la Palma, en, en esa lámina que él sacó. Yo la vi por los años 60 y compré una y entonces ahí ahí es de donde me baso yo de sacar en el telar lo que en realidad nuestros antepasados hacían, hacer fardas de raya para vestirse tradicional, por supuesto, porque ya que eran tejidas. Pero en fin, no nos vamos a quedar aquí solos. Tenemos grandes valores, tenemos valores que seguir trabajando, yo sé Exactamente, que un traje hecho de esta forma para ir a una romería y, y estropearlo por cualquier botella de cerveza o, o cualquier cosa que se coman, porque sabes que las romerías hoy, pues, esa base de comer, de tomar, de, de ir, eh, pues no, no se puede ir a una romería, hay que hacer los trajes más sencillos, menos calados y todo, si podemos ir. Y a veces, pues por no hacerlo tan sencillo, no los ponemos y hay feria, hay, hay romería que no se ve el traje de fordentura. ¿Por qué? Porque es costoso. Muchas veces decimos, pero yo ya he, he visto en ustedes el, el traje de la señorita Isabel Medina. La semana pasada lo comenté bastante bien, que se puede hacer exactamente con el mismo calado que llevó la señorita Isabel Medina y que triunfó en las palmas de Gran Canaria con la sencillez de nuestro traje. Pero en fin, vamos a ver, entonces yo también quiero demostrarles aquí, porque hay a veces que comentamos los calados y que tenemos, en nuestra isla tenemos una gran riqueza en las manos de las artesanas de hoy actual. En, la, en las manos de nuestras artesanas tenemos una gran riqueza de calado que se podía hacer un maravilloso museo con vestidos majoreros y que todos los vestidos estuvieran con distintas muestras de calado, porque son obras de arte de la mano de la majorera. Lo mismo que nuestro traje es nacido, nacido de la mano de la majorera, porque no lo ha hecho ningún diseñador, ni lo ha hecho nadie, en aquel entonces no venían a Fuerteventura. Esos diseños de traje, ni en revista ni nada. La campesina se tenía que adaptar exactamente a cortar el traje como se cortaba el traje del trabajo. Lo único, eso sí, que era un poquito de adornarlo. No había mercerías para ir a comprar adornos. Tenían que hacerlo las manos de la campesina para poder vestirse y llevar un pequeño adorno tan sencillo como el calado. Pero a medida que ha ido. Evolucionando las cosas, pues también ha ido evolucionando el calado. El calado, pues tiene un gran campo grandísimo. Pudiéramos llenar un almacén grandísimo de muestras de calado que las caladoras tienen tantas muestras que ni saben ni lo que tienen. Y si ponemos a, a, a caminar, se puede decir, a visitar nuestra escaladora y decimos, enseñemos enseñenos las muestras, nos quedamos asombradísimos cuánto pudiéramos hacer y que en las manos de la juventud de hoy se pudiera hacer y pudieran tener orgullo el día de mañana de continuar lo que hicieron nuestras abuelas y nuestras bisabuelas. Es importantísimo. Yo le voy a demostrar aquí también, hoy, ya que está hoy aquí, y que es, no quiero decir al último día que hablo del traje, pero sí. De esta documentación sí, porque ya llevo dos y con este tres, y es lo suficiente, aunque se va a quedar muchas cosas atrás, pero no, no quita ya más adelante y si tenemos la oportunidad, y la oportunidad nos da Televisión Agua Cabra, veremos cosas que se van haciendo, cosas que queremos hacer, como yo también, que ya que estoy, siempre aporto mi granito de arena, siempre busco un hueco, y yo quisiera también hacer esa fada blanca. Esa falda blanca, esa blusa blanca de lino, ese pañuelo de lino, lo quiero también trabajar en nuestro telal majorero. ¿Por qué? Porque antiguamente se tejía el lino y había que hilarlo y había hilo Yo no lo voy a hilar, ya lo compro hilado, pero sí quiero hacer el traje de For nuestro traje de Fuerteventura, porque no es mío. Nuestro traje de Fuerteventura lo quiero hacer tejido también. <coughs> el lienzo blanco para después calarlo en el telar, tanto la blusa como también el pañuelo, la falda y también quiero también hacer el justillo también tejido al telar. Espero que de tener continuidad y siempre tengo esta bonita ilusión de aportar en todas las tradiciones de Fuerteventura, mi granito de arena con cariño lo haré y con amor. Voy a presentarles a ustedes un traje de los años 20, de los años 20, calado, pero no calado en lino. <laughs> había unas telas que yo desconozco qué clase de tela es, había que preguntárselo a gente experta en telas y saber cómo es. Vamos primero por ver, se puede decir la blusa, pero no es blusa porque ya está unida a la falda. Veamos aquí, señores, cómo tenemos un traje. Calado, un traje calado y vean ustedes, vean ustedes el dibujo que tiene porque no tiene, no tiene cuello y vean ustedes los botones grandes que había, vean ustedes unos dobleces en la tela y vean ustedes el dibujo que tiene aquí y que cae debajo de la manga y vean ustedes también que en la mitad de la manga también tiene un calado. Vean ustedes como esto que es, pues es una realidad. Y al ver que es una realidad, guardemos esta realidad. Y tenemos esta realidad en la que queremos demostrárselo a todas ustedes, las personas mayores, los jóvenes y todo aquel hombre que también está interesado en lo tradicional, en lo que vio en su casa antiguamente, en lo que ya también ha desaparecido. Y esto no ha desaparecido, está en mis manos y lo conservo porque quisiera también hacer un día una falda del, al traje típico según cómo está la falda en este traje. Vean ustedes la falda de este traje, de este traje que empieza desde la cintura, desde la cintura y baja para abajo y da vuelta después a la redonda. Vean ustedes que no son unas franjas como el traje típico sencilla, sino que también... Tiene dos franjas que baja, van a los lados y dan la huerta a la redonda. Vean ustedes entonces la parte de atrás y veamos que se aproxima, se aproxima exactamente, exactamente como el nuestro traje representativo de Fuerteventura, el que se llevó la señorita Isabel Medina. Vean ustedes, la señorita Isabel Medina llevó una franja y dos y dos. ...tres franjas vamos a decir... ...tres franjas... ...esta tiene dos... ...entonces exactamente... ...exactamente el calado que tiene... ...es de, gallet de galletas... ...quizás a lo mejor le dicen... ...el madrigal... ...hay unos nombres que se confunden entre uno y otro... ...le dicen el madrigal porque lleva... ...una... ...una cruzada de hilo... ...resaltando y embelleciendo... ...la galleta que está en el centro... ...entonces vean ustedes... ¿No se parece exactamente por detrás a nuestro traje? ¿Por qué? Sí, porque no se hicieron siempre exactamente las majoreras en sus vestidos, no calaban siempre lo mismo, no calaban siempre el mismo adorno y habían variaciones. Estos calados que tenemos aquí también en el siglo XIX no solo se calaba, porque hace más de 200 años llegó el calado a las Islas Canarias y también llegó a Fuerteventura, y las majoreras, las mujeres de Fuerteventura, pues confesionaba sus trajes y creaban al mismo tiempo. También estos trajes que vemos aquí, el traje, nuestro traje blanco, el de la señorita Isabel Medina, que era de lino, también esas faldas se bordaban, con hilos de colores, se calaba y se bordaba, y también se bordaba, también solo. Todo esto lo digo porque lo estoy intentando, para que algún día si resulta un traje bordado, no digan que es creación de hoy, porque hay documentación guardada y archivada en la que explica bastante bien la fotografía. Más vale una fotografía que mil palabras. Yo tengo una fotografía con la farda de lino y también bordada en hilos de colores y también la joven que lleva una blusa no se ve la blusa. ¿Qué tiene un justillo? Pues no. El jubón. ¿Y qué es el jubón? Pues el jubón es exactamente que un justillo pero con manga hasta el, el puño. Así que señores, no debemos de asustarnos, porque si sacamos algo nuevo y todavía queremos con bastante realidad seguir investigando y luchando, que en estos días hemos tenido una reunión con la Asociación de Artesanos y estamos bastante ilusionados en continuar trabajando por nuestras ropas, por nuestra artesanía y también por lo tradicional. Así que señores, yo creo que esto es una documentación, qué mejor documentación que esto. Y mis palabras, junto con mis palabras, pues seguir adelante porque esto es lo nuestro. Pero en bien, no me ha quedado ahí todavía. He seguido trabajando, he seguido luchando, he seguido decir, pues... No me desanima nadie, no me desanima los errores, ni las equivocaciones, ni las críticas, pero sí me anima el valor y la riqueza que tenemos en nuestra isla de Fuerteventura. Vean ustedes que yo, al ver, al ver este traje desde hace muchos años, al ver ya hoy, y siendo yo tejedor, y, y estando buscando un huequito, ¿qué quiero hacer yo con esto? Pues yo ahora he hecho esta falda, toda tejida, sin pegarle cintas, sin pegarle ninguna cinta. La cinta las ha pegado el propio telar, en la misma tejeduría cuando lo estoy tejiendo. Tengo eso, tan solo he hecho dos faldas, una que vendí para la bodega de Julián, que se estrenó en la bodega de Julián, y la otra la tengo yo porque la conservo y hasta que no haga otra no se me van de mis manos porque quiero tener estas documentación las documentaciones que yo hago siempre tengo que tener una en mi taller porque eso es importante cuando hay gente que las visitan pues entonces le explico lo que he trabajado y lo que hago así que van ustedes a ver todos ustedes lo van a ver la falda esta tejida en el telar es una maravilla. Es costoso, pero está. Y eso es lo que hay que hacer cuando vemos una cosa que cuesta, no importa. Trabajarla. ¿Para qué? Para después tener una gran satisfacción y recuperar lo que es lo nuestro. Lo que trabajaron nuestras abuelas y bisabuelas en el siglo XIX, tejiendo, se puede decir a veces, hasta noche y día para sacar la ropa y poder vestirse. Señores, aquí ven ustedes esa falda de lista rayada. Esa falda que en realidad ¿eh? ya no son cintas pegadas. Si la cámara se acerca, verá que hasta la cinta, las cintas estas que están tramadas en el mismo trabajo de la tejeduría, está en relieve, como si fueran cintas pegadas. Vean ustedes. Desde arriba hasta abajo. Mira. ¿Eh? Vean ustedes el colorido que tiene para representar a esa falda. No quiere decir con esto que yo rechazo las cintas pegadas, no. Ni tampoco a quien la haga el traje de Forteventura, porque sirve mucho para romería. Pero ¿quién lleva esto a una romería? Pero eso no quita. Pero puede estar porque esto es una pieza de museo. Y también se puede llevar a ciertas representaciones que haga fuerte ventura. Vean ustedes que esta falda que vemos aquí está toda cosida a mano. No habían máquinas antiguamente para coser la ropa. Y esta también está toda cosida a mano. El vuelto y también las uniones. Las uniones que ni se nota, no por la plancha. Vean ustedes que aquí está la unión, porque son cuatro lienzos lo que tiene, y está aquí la unión. Entonces no se nota, ¿por qué? Porque está cosida a mano y a filo. Yo creo que la que sabe coser comprende lo que es a filo. Es unir, no doblar la tela, sino unir uno con otro como si fuera un pegamento y pegarla. Pero está cosida a mano con hilo negro y malamente se nota al plancharlo queda bastante bien la misma medida que tiene las demás rayas negras así que señores luchemos todos por lo nuestro siempre hay un huequito pequeño para luchar por lo nuestro y entonces así podemos continuar con ese labor tan maravilloso que tenemos y esta gran riqueza tan maravillosa que tenemos en nuestra isla riqueza que hay que luchar riqueza que hay que darla a conocer. No me digan, esto tengo ya hasta un encargo. Ya lo dije la semana pasada: para una madrina que el hijo se, va, se le va a casar vestido de bajorero. Y quiere también una falda como esta, rayada y tejida al telar, como también el calado y nuestro traje tradicional. Señores, yo les me despido de todos ustedes. Con esto en las manos, porque cada vez lo estoy enriqueciendo más y le digo a ustedes, hasta luego y la próxima semana hablaré de la música, del baile, del canto majorero de nuestra tierra. ¿Por qué? Porque hay grabaciones que se están haciendo y se están haciendo con errores. Yo creo que debemos de corregir que si hay una escuela de flores insular en Fuerteventura, es para mantener lo tradicional y así sacar nuestras costumbres antiguas, nuestras tradiciones de canto, de música y de baile. Señores, buenas tardes.